niña del Colegio San Juan Bosco. El día de hoy estamos en una clase más del colegio, del curso de matemáticas. Hoy en matemática vamos a aprender la decena, la decena. A ver, niños, ¿qué pasa si tú en tu cabecita vas a poner 10 pelotitas más un cuadradito? 10 pelotitas más un cuadradito. Vamos a tener que contar en un lado la decena y en un lado la unidad. ¿Cómo lo vamos a entender y comprender este tema? Miramos acá. La decena. Valor posicional. Nos dice, es la agrupación de 10 unidades. Vamos a ver aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí tenemos 10 bolitas, ¿ya? Voy a preguntar al niño Tiago, que me está escuchando ahí muy atento, que tenemos 10 bolitas que hemos contado y nos va a representar la decena, ¿sí? A ver, Tiago, vamos a contar otra vez. Tiago me está mirando muy atento y yo le voy a indicar acá. ¿Cuántas estrellitas hay aquí, Tiago? ¿Tienes que ayudarme a contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces vamos a decir que es una decena. Regresamos aquí, Tiago. ¿Ya? Aquí hay 10 bolitas que representan la decena. La decena lo vamos a representar por la letra D. Y siempre va a estar al lado izquierdo de la unidad. ¿Ya? 1. La decena son 10 unidades. La decena se escribe con D mayúscula. Y se escribe a la izquierda de la unidad. ¿Ya? Vamos a ver aquí, Tiago, ¿qué pasa si tengo 10 bolitas y le voy a adicionar dos más? 1, 2. Miramos acá, le hemos adicionado 2. Entonces, aquí decimos que si son 10 bolitas que representan la decena, 10, pero ahora no son 10. ¿Cuánto hemos aumentado acá? 2. Entonces, en las unidades tenemos 2. Es 12 bolitas, ¿no? Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Decena. 1, 2 unidades. 10 decenas, o sea, 1 y 2 unidades. Vamos a repetir acá. Aquí tenemos 10 estrellitas. Ponemos acá 10. Decena, 10 unidades. Aquí no hay nada. Pero podemos nosotros adicionarle más estrellitas. Entonces, ¿qué hacemos? Miramos acá. Le vamos a aumentar 3 estrellitas. 1, 2 y 3. Quiere decir que la decena me representaba 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 representa la decena, pero también acá hay 3 estrellitas más. Quiere decir 1, 2, 3. Unidades, 3 unidades más. Vamos a poner, ¿cuántas hay aquí? 3 unidades, pero la decena que se escribe a la izquierda de la unidad, que son 10, ¿no? Entonces es 13. Tenemos 10 más 3, 13. Se ha adicionado. Este tablerito que está acá es su valor posicional, su valor posicional. Una decena y 3 unidades. Una decena y 3 unidades. Vamos a ver aquí.
¿Qué figura tenemos aquí? Corazones, ¿no? Vamos a contar cuántos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acá hay una decena. Quiere decir que la decena se va a colocar en el valor posicional, ¿no? Aquí 10. Pero vamos aprendiendo que debemos adicionar. Vamos a adicionarle aquí más corazones, ¿ya? Vamos a adicionarle 4, a ver. 1, 2, 3, 4. Ya está. Tenemos una decena y 4 unidades. A la izquierda de la unidad se escribe la decena, una decena y 4 unidades. ¿Qué número nos da? 14. ¿Ya, niños? Tiago me está escuchando. Sí, Tiago, porque con Tiago era que iba hoy día a trabajar. ¿Ya, Tiago? Ahora vamos a ver aquí. ¿Qué figuritas son, Tiago? Cuadrados. Te voy a ayudar como te ayudaba en el salón. Son cuadrados. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acá hay una decena. Voy a poner acá una decena, pero vamos a adicionar más cuadrado. A ver, ¿cuántos cuadraditos le vamos a adicionar, Tiago? Ve contando ahí. Cuenta cuántos cuadraditos más vamos a adicionar. 1, 2, 3, 4, 5. Hemos adicionado 5 cuadraditos más. Entonces, en el valor posicional, que es el tablero, vamos a colocar 5 unidades. Una decena y 5 unidades. ¿Qué número nos dio? 15. ¿Ya? Vamos a repasar. La decena es cuando hay 10, en este caso 10 bolitas y 2 unidades, 12. Aquí, estrellitas, la decena, 10 estrellitas. Acá hay una decena, 10 estrellitas y 3 unidades, 13, ¿no? 10 estrellitas más 3, 13. Otra vez, la decena es cuando hay 10 corazones en este caso. Pongo una decena, pero más 4 corazones que son la unidad, 14. La decena es cuando hay 10, en este caso cuadraditos, 10 cuadraditos, una decena. Y le vamos a adicionar ahí 5 más cuadraditos que vienen a ser la unidad. Muy bien, niños, muy bien. Tiago me ha ayudado ahí sentadito, prestado atención y ha comprendido. ¿Para qué? Para que puedan trabajar el libro, ¿ya? Entonces, el libro me van a trabajar de actividades la página 73. Cuentas 10 más las unidades. Cuentas 10 más las unidades, ¿ya? Con tu dedito. Vas a contar cuántos hay y completas. En la página 74 tienes parecido a la pizarra. Vas a poner la unidad y la decena. Si cuentas 10 imágenes, 10 figuritas, pones una decena. ¿Y cuántas más hay? Unidades, ¿ya? Vas a marcar y vas a rellenar acá en el valor posicional. Tenemos cubitos, triangulitos, tenemos cilindro, tenemos círculos. Muy bien, niños. Han estado muy atentos y van a trabajar su libro, la página 73 y 74 en matemática. Muy bien, niños. Hasta la próxima oportunidad. Chao, niños.